Usted conoce a John H. Ruiz como un prominente abogado y un exitoso presentador de televisión con su programa La Ley, pero tal vez no lo conozca en profundidad con su familia, como ser humano y como desde niño era admirado por su disposición siempre por ayudar. Siempre me decía, papi, yo te quiero ayudar. No, mijo, vete a estudiar. Entonces, estudiando y todo, iba y me ayudaba. Un día me dijo un operador, oye, tu hijo se montó en un tractor y en un backhoe y está manejando eso. Me gustaba que fuera un abogado porque yo desde chiquitico empecé a sentir que él tenía esa vocación. Él desde chiquitico era muy inteligente y hacía cosas que nos hacía pensar que él prometía un futuro. John H. Ruiz se graduó con honores en el año 1991 en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nova. 5 años más tarde abrió su propia firma legal y se convirtió en el primer abogado en el estado de la Florida que en tan poco tiempo ejerciendo la abogacía es premiado con la calificación AB por Martin Day Hobart. Me dijo, papi, yo no quiero perder ningún caso, ni aunque valga nada. Yo quiero ganar todos los casos. Yo quiero ser un triunfador, yo quiero ser un ganador. Inclusive él estuvo en la Corte Suprema, fajado ahí, que yo lo tengo grabado aquí, que esos son pocos los abogados que lo han hecho. Una de las grandes virtudes de John H. Ruiz es su gran preocupación por la comunidad. Lo que yo encuentro que mi hermano es diferente de los otros abogados es que él es muy humanitario y él en sí no hace los trabajos para cobrar su dinero, sino para ayudar a las personas y para saber que cada persona cuando se va para la casa a final del día es una persona que está contenta y está complacida con los servicios de John. John estuvo en el panel de investigación de policías en la ciudad de Miami, también en la junta de abogados que revisa quejas contra otros colegas. Ha representado numerosas demandas colectivas en favor de personas afectadas por compañías farmacéuticas, compañías mineras, compañías hipotecarias, el Departamento de Agricultura, la industria del cigarro, así como la industria automotriz, entre otras. Él es múltiple, él es un muchacho que él es como su papá. Su papá puede estar en muchas cosas. Tiene una visión enorme, él se para aquí y yo no sé las millas que él mira con su vista, porque lo que tienen en el cerebro. Veo cosas que él hace, que lo admiro, pero de una manera extraordinaria, porque de verdad es que él se lo merece. Él me dijo, yo siempre no me gusta imitar, porque yo puedo triunfar sin tener que imitar a nadie. Del ángulo profesional pasamos al mundo de su seno familiar y conocimos de la adoración que tiene John H. Ruiz por sus 3 hijos. Nos comentaba su esposa Mayra Ruiz. ¿Como padre? El mejor del mundo. Él está muy envuelto con los niños. Los niños lo adoran. Lo que más admiro de él es que él siempre, aunque él trabaja mucho, siempre ha mantenido su familia como su prioridad. Y para él es muy importante mantener ese núcleo familiar intacto y él siempre le pone el tiempo que le tiene que poner y le pone el cariño, el amor a los niños y a mí. Cuando primero nos casamos, me acuerdo un día que yo llegué de la oficina y él todavía estaba, él estaba solo comenzando y entonces él me quiso hacer la sorpresa y me hizo una comida. Bueno, desde entonces le dije, mi amor, tú todo lo haces bien, pero no te preocupes más por hacer nada en la cocina. Precisamente hablando de hijos, sus padres, Nélida y Eliseo, nos hablaron con mucho orgullo en cada una de sus palabras de la calidad de hijo que ha sido y es John H. Ruiz. Aunque él tenga mucho trabajo, él llama todos los días a su mamá, a su papá, a sus hermanas. Es muy cariñoso, es una persona extremadamente especial, buen amigo. Él le gusta ayudar, él le gusta cooperar. Si una persona tiene un problema, él se lo resuelve sin ningún tipo de interés. Y eso, en esta sociedad de ahora, yo creo que son valores que él tiene, que hay que, debía de reconocérsele. Mayra, su esposa, siente que John tiene una destacada y principal virtud que es la que lo ilumina para obtener los triunfos y las metas que ha obtenido dentro de su vida profesional como personal. Él todos los días está enfocado en su trabajo, está enfocado en su vida, en lo que él quiere hacer. Y uno cuando llega a poder, a nivel donde él ha podido llegar profesionalmente, tiene que ser todos los días amar lo que está haciendo y estar todos los días enfocado.
Otro sabor en su familia para el abogado John H. Ruiz son sus hermanas, Jackie y Lizzie. Jackie, una excelente real estate, y Lizzie, ex maestra de escuela. It's a dog. Y con muchos dotes para ser actriz. Ambas sienten pasión por su hermano menor, a quien lo consideran un gran ejemplo dentro de la abogacía y para los seres humanos. Es muy buen hermano, muy buen hijo, muy buen esposo. So, la moral que tiene. Como es el varón de la familia y es el artista de la familia, pues entonces nos ponemos celosos de una manera buena. Su hermana Jackie nos contó también de las travesuras de John cuando era niño. Se acostó dormido, cogió un carrito que él tenía, que era de pila, y me puso a montar por toda la casa. Y cuando se levantó y me cogió, me dijo, te dije que no lo usara. Me tiró una pila por la cabeza. Y la otra hermana, Lizzie, dice tener un gran agradecimiento por su hermano. Muy especial, por cierto. Mi hermano sabe que su sobrina, Lula, mi perrita, es como si fuera mi hija. Entonces ella trabaja conmigo todos los días y yo le agradezco a mi hermano y a mi hermana, los dos, que me dejen llevar a la perrita porque es como si fuera parte de toda la familia y especialmente con todos los empleados de la ley. Y toda su familia no solo siente el orgullo por John como el sobresaliente abogado que es. Buenas noches, bienvenidos a su programa La Ley. Sino también ahora como el presentador de televisión exitoso con su programa La Ley. Me encanta. Yo siempre tengo muchos sueños ahora, pero no me lo puedo perder. Yo tengo que verlo. Porque me da como un dolor saber que él está haciendo ese programa y que yo no estoy viéndolo. Ha hecho un programa muy bonito, muy serio, con muchos profesionales. Para despedir este reportaje sobre la vida del abogado John H. Ruiz, su mamá y su esposa le enviaron estos mensajes. Hijo, yo te felicito y quiero que sigas siendo la persona que tú eres. Sabes que no solamente yo, que todos te queremos mucho y que Dios te dé mucha salud siempre, toda la vida, y sigue siendo como eres, que estamos muy orgullosos. Te amo. Mucha suerte con este nuevo proyecto. Estás haciendo tremenda obra para la comunidad. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo. Tus niños están muy orgullosos también de todo tu trabajo y te quieren mucho. Con La Ley y para La Ley, Alberto Tavares.